Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por bueno, invitarnos a tu radio, venimos de muy lejos. Pero bueno, acá estamos, vamos a conocer un poco de tu historia, ¿no? De vida, de lo que es la Sabrosita, lo que es el Sindicato Vial. Así que bueno, para toda la gente recordando el pasado también, así sí, va a conocer sí. Un poco de tu historia, porque no solamente son músicos, no solamente son sonidistas, también hay dueños de baile, hay radios, muchas cosas detrás de la música. Así que bueno, Norberto, contanos, ¿vos de dónde sos? De Saspeña, Chaco. Nací en el Tiro Federal, un barrio popular de Saspeña. Y bueno, arrancó esto comprando vinilos, en el 89-90 más o menos. Ahí empezó todo. ¿Hiciste jardín, primaria, secundaria acá? Sí. ¿Todo acá en Saspeña? Todo acá en Saspeña, sí. ¿Tu mamá y tu papá? Son de acá también. Sí, ¿cómo te llamas? Elvira Mercado y Dionisio Serrano. ¿Y hermanos? Hermano cuatro. Cuatro hermanos. Tres hermanos más, digamos, somos cuatro en total. ¿Y nombres? Ariel, Arnaldo y Alejandra, mis hermanos. Y bueno, durante la época de después del secundario, ¿qué era lo que vos hacías? ¿Qué te dedicabas? Y estudié hasta tercer año, repetí varios años, en primero repetí dos veces. Yeah. Y bueno, me digo, hago para el estudio. Y bueno, después empecé a trabajar, mi viejo me dijo, sí, bueno, si no querés estudiar. ¿Ya, ya qué te dedicabas allá? Y a la construcción, pintura, construcción, todo lo que sea. ¿Y cuánto años tenía cuando vos estabas en la construcción? Y 19, 18. 18 ya, no, años, no, sí, no, joven. Sí, no, claro, hice la colimba también. ¿Hiciste la colimba? Sí, sí, el último año, obligatorio. ¿No te tocó ir? ¿A dónde? A la guerra. No. Bueno, yo hice el último año obligatorio. Obligatorio. Sí, después fue ¿cómo voluntario. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? De... Única. No tenía nada que ver con la música en ese momento. No. Ah. Sí, estaba, sí. Ah, sí, ah. Sí, me gustaba. Tenía mis bandejas, mis compacteras también, sí. ¿Y cómo fue el tema de la colimba para vos? ¿Qué recuerdos tenías? Sí, fue muy lindo. 9 meses hice. Porque tuve un accidente y después me dieron la baja. ¿Vos tuviste un accidente? Sí, un accidente, ¿y sí. ¿Qué te pasó? Y me chocó una camioneta y me quebró el fémur del derecho. ¿Estando haciendo la colimba? Sí, bajo bandera. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Y ahí estuve un año más o menos en recuperación. ¿Un año en recuperación? Sí. O sea que estuviste un tiempo haciendo y ahí te accidentaste. Sí, me accidenté porque salía de licencia y en la licencia me accidenté. No estando ahí adentro. No, estando ahí adentro. ¿Y después? Pero fue una linda experiencia. ¿Y qué pasó en ese interín de que vos te accidentaste y dejaste, sería? Y no, y volví, cuando me recuperé, seguí trabajando y seguía con la música, de DJ y de todo. ¿Cómo? ¿Con la construcción seguías? Sí. ¿Mientras tanto hacía de DJ? De DJ, sí, los fines de semana. Mira. Me gustaba mucho. Con mis hermanos, eso lo hacíamos con mis hermanos. ¿Y en algún lugar? Muy popular, muy popular, sí. ¿Así se llama el lugar? No, muy popular éramos con el tema del sonido. ¿Y en algún lugar en especial vos ibas? ¿Cumpleaños, casamiento? Casamiento, exactamente. Eso, como todo arranca, como ¿no? Todo arranca, sí, exactamente. Y bueno, ¿y cómo era para vos eso, que era fin de semana? Fin de semana, sí. ¿Cómo era para vos eso empezar? O sea, que te contrataban, y el mal lo hacíamos por hobby. Y si cobrábamos muy poco. O sea, era más para divertirte, sería. Exactamente. Claro. Y porque el amor a la música, ¿no? Sí. Vos querías escuchar sí, lo que quería vos te tener gustaba para que la gente vaya. Sí, exactamente. Y quería tener siempre tu disco nuevo, siempre. Estaba esperando el momento que salga el artista que vos querías para ir a comprarlo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste de DJ? Y de DJ estuve hasta el 2000, que yo trabajaba donde tengo la radio hoy, que es el 14-1 del centro. Que trabajaba en la bailanta del frente acá de la radio. ¿Cómo se llama? Y Pasión. Pasión. Ah, me acuerdo, sí. Pasión. ¿El año, dijiste? Y ese año fue, y 2002, más o menos. ¿Cuántos años tenía hoy, más o menos, ya? Y ahí estaba casado, ya tenía... Sí, tenía mis hijos, tres... Pero tres trabajaba y fin de semana pasaba sí, música. Sí, fin de semana pasaba música, sí. ¿Y cómo fue la llegada de una radio? ¿De la radio? O sea, para vos. O sea, ¿cómo fue la historia? Y de la radio llevábamos nosotros antes a un programa que se llamaba Palmeras Tropicales, que hoy ese locutor lo tengo trabajando conmigo, en mi radio. Mucho que es Sergio Aguirre.
llevábamos los discos nosotros ahí, y ahí nació todo lo de la radio después. Con mi hermano armamos una radio trucha, digamos. Claro, que sea sonar, ¿no? Claro, que empieza a sonar y para el barrio, primero para el barrio y después para San Peña. ¿Y cómo era lo...? Ah, bueno, me contaba que trabajaba, era DJ y iba a comprar los... Sí, lo sé. ¿Y cómo fue la idea de la radio, por ejemplo? ¿Vos tenías algún preferido así de locutor o no, algo? No. ¿Se dio no, así de...? Se dio así por la música. Por la música. Por la música, sí. ¿Cómo fue el comienzo, no? Así de ¿qué le decías a tus amigos? Che, tengo una radio así... Sí, sí, todo empezó por ahí, porque antes no había celular, no, WhatsApp, claro, no había nada. Claro. Y más era lo que te conocían en la calle, de jockey, de acá, de alguna fiesta. Y se empezó a escuchar y bueno. ¿Y ahí está, es que estaban los vinilos, no? En ese tiempo. Sí, vinilos, sí. ¿Vos siempre comprabas tropical o otro estilo? No, tropical, siempre tropical. Siempre tropical. Siempre tropical. Muy pocos latinos. Ah, sí, románticos. Sí. Románticos, sí, algunos. Sí. ¿Y tenía algún programa en especial? ¿Cuántas horas más o menos tenía tu radio en ese tiempo? Y hasta las 12 de la noche, 8 de la mañana, 12 de la noche. ¿Y vos estabas ahí? Sí, hola, sí. Feliz. Sí. Y después vino, bueno, después vino en el 90 estaba el tema de los compactos. Claro. Sí, muchos compactos. Eso ¿vos comprar? Estaba como pasando música. Sí, locutor, siempre de operador, nunca de locutor. Ah, nunca de locutor. No, le trabajo. ¿Tu hermano era locutor? No le saco el trabajo a nadie. ¿Tu hermano era locutor en esa radio? No, ninguno. Tampoco. Ninguno. ¿Otra persona? Sí, sí, otras personas. Sí. También de acá, de esas peñas. Sí, esas peñas, exactamente. Sí. Y el tema de un boliche, o sea, un bailable, ¿cómo llegó eso? O sea, vos primero la radio, obviamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio para algo bailable? Y bueno, yo pasaba música, por lo del sindicato, me decís vos, del sindicato. Claro, sí. Yo pasaba música enfrente en la bailante y bueno, me hablaron para si quería empezar a hacer baile en este lugar. Este lugar no era tan popular, o sea, no llevaba la música retro, sino que era de chamamé. Chamamecero. Chamamecero. Bien chamamecero. Bien chamamecero. De... Sí, algunas cumbias locales, sí, pero era más chamamecero. ¿Y vos ahí pasaba música también? No, yo el primer baile que empecé a hacer ahí lo organicé yo. Ah, mira. Lo alquilé al local y lo organicé yo al baile, al evento. Y fue, el primer baile fue lleno total. Mira. Sí. Y ahí, bueno, me consultaron si quería seguir. ¿Cuál era tu objetivo en ese momento de decir, a ver, bueno, yo tengo la posibilidad de armar algo? ¿A qué quería llegar? Y crecer con la radio, con todo, porque esto tiene un... Esto lleva una inversión, lleva todo. Hay un trasfondo siempre. Crecer con esto. Crecer y vivir de claro, de los eventos. Claro, vos veías vivir... que querían un cambio, ¿no? Un cambio. No todo el tiempo de DJ, de trabajar para otro, sino que trabajar para mí. Para vos. De ser mi propio patrón, ¿quién diría, no? Y ahí vos ya tenías hijos. Sí, tres. ¿Vos cuántos tenés? ¿Cuántos hijos tenés actualmente? Cuatro. Sí. ¿Los nombres, si querés decir? Sí, mi señora es Alejandra Ramírez. Alejandra, que ella es locutora. Locutora, ahora en la radio sí, locutora. Una genia, la verdad que es una locutora excepcional. Claro, la verdad que aprendió así, los empujones genial, también, pero... Pero no, la verdad que la tiene muy todo clara, el tiempo aprende también. Sí, mi hija Abigail, Yara Ailén, después está Santiago, y el último Emiliano. Bueno, porque Ari no vino, le ocupó el lugar ahí, Santi, así que... Le mandó un saludo grande, así que gracias ahí. Santi está de operador. Obviamente. Ah, ¿todo operador? Claro. Ahí siempre enseñándole el tema de lo que es los discos. Sí, todo lo, eso, sí, ¿no? Le encanta. De chiquito, sí, ¿sabes? Sí, de chiquito. Bueno, decía, no me toquen las cosas. No, él toca. Él nunca, sí, rompió, siempre le gustó. Claro. El vinilo le encanta. Bueno, y cuando te tocó la oportunidad, ¿no? ¿Se llamaba Sindicato Vial el lugar? ¿Sabes? Sí, se llamaba Sindicato. Antes, Sindicato Vial, antes era Villa Stentor. Villa Stentor, se llamaba el lugar. Se llamaba el lugar antes. Y bueno, después Sindicato Vial, porque eso pertenece a Vialidad Provincial. Ah, a Vialidad de la provincia, de digamos. La provincia. Sí. Y bueno, cuando te dio esa oportunidad que sí, no hacía todos los fines de semana yo. Hacía sábado por medio, una vez al mes, en su tiempo. Y bueno, después los otros organizadores, uno abrió su propia pista y el otro dejó de hacer. Entonces me hablaron para que yo haga todos los fines de semana. Y ahí había un dueño, ¿no? Obviamente. Sí, eso no tiene un dueño, tiene, o sea, una comisión, es una comisión. Está bien.
que tiene un presidente, un tesorero. Sí, todo. Claro, un club. Un club, exactamente, un club. Club Sindicato Vial. Claro. Y bueno, y tengo muy buena relación con ellos, con el secretario general, con Emilio Bloch se llama secretario general. ¿Cuántos años ya que estás sí, ahí? Sí, sí. Y del 2002 en adelante, sí, casi 20 años hace eso. Toda una vida, ¿no? Toda una vida, sí. ¿Nunca te imaginaste tantos años de...? Y sí, lo que pasa es que uno se va puliendo y se va haciendo, y se va acostumbrando, ya es una rutina. ¿Cuál fue para vos, no sé, vos decís, no, esto ya no lo hago más, o así no lo voy a hacer, o el día de mañana que tenga algo propio yo lo voy a organizar de esta manera? ¿Te habrá pasado, calculo, en otro lugar que vos has estado algo que te salió mal? Primero comete algunos errores y le busca la vuelta a eso, digamos, de que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. Sí. Como lo que te contaba, lo de Malagata, como ser que se fue, se va el sonido por ahí. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, uno quiere que salga perfecto. Que salga perfecto, pero a veces no sale perfecto. No, sí. Esto tiene mucho, ¿sí? Es un mucho trabajo y mucho... Bueno, como decía, cuando vos ya quedaste encargado de ese lugar, ¿no? O sea, para organizar, ¿qué era tu expectativa de decir, bueno, cambiar el estilo musical? ¿Y solamente fue parte musical o trajiste a algún grupo en ese momento? No cambiarle, porque yo sigo haciendo música. Chamamecero. Ah, sí. Sí, siempre se ponía dos grupos de cumbia, uno de chamamé, o a veces uno y uno, o a veces dos grupos de chamamé, uno de cumbia. Depende la fecha, depende el artista que anda cerca también, por ahí se coordina. Si anda en la zona, todo eso. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? La reacción de la gente es espectacular. Siempre. Y siempre. Después en algún momento, ¿no? Cuando pasó eso, la gente te decía, che, qué bueno, la gente te dice, trae este artista, puede traer este, puede traer el otro. O te dan los compactos, o el contacto también. Ah, el contacto de los artistas. Claro, de los artistas, claro. Números, sí. ¿Y cuál fue el grupo, así para vos, más importante que llegó a... o de los comienzos, cuál fue que vos trajiste? Y el más importante fue, o sea, el que más me llegó, digamos, fue La Nueva Luna. La primera vez, sí, que se tuvo que poner un vallado todo para que la gente no se cruce al otro ¿Y lado. La capacidad más o menos de cuánto es el lugar del Sindicato Vial? Y ahí 4.000 personas más o menos. Quedó gente afuera, me imagino. Sí. ¿Cómo fue la experiencia ese de verlo de Barranquino, la banda? Porque no solamente... porque sí, yo ya lo había visto, el Chino. Ya lo había tratado. Pero no, ya había tratado con él. Sí, cuando estaba en La Bailanta, sí, ahí lo... Pero acá ya, esto ya dependía de vos. Claro, esto ya depende de mí, ya tengo que ir al frente yo a hablar con él y... Sí, fue así. ¿Cómo fue esa experiencia? Y única, quedó muy, muy grabado. ¿Estaba nervioso? Sí, nervioso, más, no por mí, sino para ver cómo salía, sí. Pero gracias a Dios salió. Y después lo traje dos veces más, sí. Pero un montón de artistas, que no me voy a acordar de todo, pero muchos. ¿No te vamos a ayudar? ¿Te voy a ayudar? ¿Alguno? Sí, sí. Los Dino, Mario Luis, Amar Azul, un montón. Malagata. Y bueno, después los artistas locales, ¿no? Artistas locales. Sí, bueno, justo se te iba a preguntar, porque obviamente es una difusión, ¿no? Ayudar también a esos artistas. Sí, todo locales. Depende mucho de la radio. De la radio. De la radio depende mucho. Porque como me contaba Alejandro... La radio es un 65% más o menos para que funcione. Claro, los grupos venían o vienen acá a hacer la difusión y a la noche van a tocar. Exactamente, ¿no? Sí. Y imagino que la gente... Sí, cuando se da el horario, cuando se dan los tiempos para traerlo y traerlo a un hotel que esté en San Peña, sí, se hace ese trabajo. Como él, yo me acuerdo que cuando vinimos con Leo de la Mafia, el hotel que... ¿Cómo se llamaba? Las Palmeras. Las Palmeras, sí, me acuerdo que vinimos... para acá y no siempre muy agradecido por siempre hablamos nosotros. Bien. Siempre estamos ahí ayudando, ¿no? Y bueno, creo que como te digo, había que hacer algo también ahí por los bolicheros, los pisteros, digamos, acá dicen los pisteros, los organizadores de eventos. Bueno, fue el Chile fue para vos uno de lo que más gente había otro grupo que haya traído más gente que lo que fue el Chile o no? Sí, los Dino, la Nueva Luna, Mario Luis también anduvo muy bien, Mario Luis. Los Dino también, los Dino es muy querido en la zona norte.
Sí, en esta zona es muy, muy querido. Granizo Rojo. Granizo Rojo. Granizo Rojo, sí. Ha venido Granizo Rojo, pero sin Sí. Raúl. Sí, ¿No? ¿O todavía no no, con llegó? Raúl, con Raúl, acá Ah, con Raúl. con Raúl, Ah, en su sí. buena época En su sería. buena época, sí. Y después como Raúl Ramírez también. Como Raúl. Sí. ¿Y alguno, algún grupo que a vos te gusta mucho? Todo te gusta. Y yo, lo que más son, o sea, lo que son mis amigos, digamos, como Claudio de Malacate, Claro. Emilio de Lumala, creamos una amistad ahí muy Ah, grande. sí. Sí. Los Messi recordando el pasado. Los Messi recordando el pasado, sí, también. Y después, bueno, ¿cómo el tema de difusión, por ejemplo, de Buenos Aires para acá? El tema del, en ese tiempo que eran los CD o cassette, por ejemplo. Nosotros antes recibíamos material, sí, nos mandaba el sello discográfico, mandabas. Los difusión, viste, los compactos de Claro, sí. difusión, vinilos no, en esa época ya no vinilos, no había tantos. Pero hoy por hoy yo consigo vinilos de difusión, he comprado vinilos de difusión. Se da de difusión De encima. difusión, Claro, sí, porque soy, inconseguible. y lo Claro. inconseguible, porque soy un apasionado Claro. del vinilo. Del vinilo. Sí, ya me di cuenta. Sí, sí, A ver, sí. voy a mostrar alguno ahí para Sí, ver. sí, sí. Y Y tengo vinilos que ni los propios cantantes, hablando de cumbia, claro. los tienen. Sí, ya nos pasó que la mayoría no tiene. Sí, Digo, ¿y no dónde sé por están qué, los no, 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 materiales? eso es un error del No, pero músico ya, por ahí. claro, yo calculo que, bueno, uno ve, no sé, 200 CD, de che, me Sí, regalás y lo regalás. lo va Uno regalando, piensa va. que nunca se va a Se, terminar y se y termina, se se termina, termina. Y el coleccionista, el que más lo cuida, el coleccionista, es el que más sí. lo cuida, digamos. Que no tenga una rayadura, que Eso, lo limpia cada rato, exactamente. sí. Bueno, me quedo muy reflejado porque a mí me pasa lo mismo. Yo también Muy, muy colecciono detallista hoy. en eso. O Claro. conociste en eso, Sí, sí, conociste sí, gente sí. así. Sí. Yo Sí, también también. compro CD, ¿viste? Más CD, Sí. cassette, hasta ahí nomás, ¿viste? Pero, ¿viste? Como Claro. decís vos, lo tenés en una Sí, lo que pasa es que vitrina. lo digital hoy se consigue. O sea, lo digital Claro. uno inclusive consigue, compra un compacto y lo amplifica, lo mejora en la computadora y queda mucho mejor. Pero el vinilo para mí es otra Ah, es clase. otra cosa. Es otro mundo. Tiene otro Es valor un mundo muy sentimental. raro. Claro. Bueno, ¿cómo nació la sabrosita? Y La Sabrosita nació porque había una radio que yo escuché de Buenos Aires, que era la RTL, Radio Tropical Radio Tropical Latina, Latina, es. y decía La Sabrosita, o sea, el eslogan era La Ah, Sabrosita. mira. Debajo decía, así me quedó eso. ¿Cómo sea el proceso de hacer una radio? ¿Qué es lo que...? Nosotros, o sea, ¿no? Con mi familia, hoy mi radio tiene la licencia. A mí me salió la licencia. Yo Claro, sé, por ahí para la gente que no que sabe no lo sabe, qué sí. es la licencia. Y la licencia son papeles que se hacen en Nación. Yo lo hice con un estudio de resistencia. Y he perdido la. Porque son como sorteos, como es como un remate. La Ah, mira. licencia es como un remate, donde van varios que ofertan por una frecuencia y el Ah, que, así es así. Pero el que oferta tiene que tener los papeles, todo legal sería. todo legal que corresponda. Es así la licencia. Y bueno, durante 3 años fracasamos, o sea, fuimos a. No te fue fácil, No, no, esa no fue la fácil que. nada, fue Claro. regalado, pero con empeño, entusiasmo y un poco de plata. Y apoyo de la Y familia, obvio, más que lo sí, por más. supuesto, la familia siempre está detrás, Y para siempre. ese entonces sería tu mujer, Sí, ¿no? mi No, señora. no era nada del tema de locución Sí, no, pero o ella siempre, ella quería sí, hacer tener radio. que tengamos la licencia. Nosotros tenemos la licencia de nuestra radio. Y cada 10 años se renueva, pero todos los años se hacen actualizaciones. ¿Cómo fue la inauguración de la Sabrosita? La verdad, ese momento que dijiste, tengo mi La radio, ¿no? Sabrosita nació en diciembre, 20 de diciembre, 20 de diciembre. diciembre, sí, ¿Del año? del año 2000, 2000, va a cumplir 20 años el año que viene, no, no, en estos momentos no sé bien los números, pero Y 2000. Sí, 2001 por sí, ahí, 2000, si sí, no me equivoco. Si no saco mal la cuenta, si me sí, ayudan ahí la matemática, sí. Bueno, el año que viene va a cumplir 20 años, 20 años. que estamos preparando con mi hijo ahí para tirar la radio por la ventana, como quien dice. Claro. Y bueno, armar algo lindo. ¿Y cómo son los aniversarios de la Sabrosita? ¿Qué
Y los ¿Cuál es el objetivo, ¿no? del aniversario? Y los aniversarios últimamente lo estamos haciendo con cuando hacemos un evento, lo festejamos en el baile, con sorteos, baile, sí. En la radio, con la transmisión todo el día, con amigos invitados, con saludos, que mucho me conseguiste vos. No, por favor, no, no. Eso... Agradecido. No, no, al contrario, yo estoy muy, muy agradecido también por también que cada vez que vengo para acá nos da el espacio para poder seguir mostrando lo que nosotros hacemos. Bueno, acá estamos viendo unos... Esos premios son de Alejandra. Sí, de locutar. Por lo menos no los quiero agarrar porque a veces no se me caen y después y se rompen. Te van a pegar. No, también pegado eso también. Después igual vamos a hacer unas tomas acá y lo voy a mostrar a Diera. No. Dice locutor Chaco, dice sí, distinga a Alejandra Ramírez. Premio Fidelidad. ¿Qué quiere decir ese Fidelidad? Fidelidad es un premio como que ese año fue muy popular. Como un salto, ¿entendés? Que te vas acá allá y le preguntan al cliente, por la calle principal, qué negocio como se una escucha. Encuesta, como una, exactamente, de una encuesta sale eso. Una encuesta sí. De la radio. De la radio, le hacen de algún negocio nuevo, de una marca local, algo así es. ¿Cómo se sienten los artistas acá que vienen para acá? Y acá se sienten muy, muy acogidos, muy cómodos. Sí, sí, casi todos. A todos no pudimos traer, pero la mayoría vino. ¿Alguno que te haya quedado en el camino en el sentido de que iba a venir o pasó algo y no pudo venir? Y con el que me quedó una espina, la verdad, fue con Darío, el de Siete Lunas. Siete Noches. Sí, el de Siete Noches, que lo estaba por traer yo. Ya había coordinado la fecha y él tuvo un accidente. Sí. Había coordinado yo una fecha. Y no, oh casualidad, yo andaba detrás de un vinilo de ese grupo. De Siete Noches. De Siete Noches. Pero yo quería el vinilo, porque yo el compacto lo tengo. Yo quería el vinilo y un amigo me ofertó unos discos de un pueblo acá cercano. Fui y le compré el lote de vinilos con Santi. Y en ese lote de vinilos vino el de Siete Noches de Difusión. Mira vos. Que lo tengo, ahí lo tengo. Ahora vamos a ver, nuevito. Además, me mostraste ahí que tenía firmados también, ¿no? Sí, de Malagata. Sí, de Sombras. Ahí le mandé uno a Claudio Juárez también, que me dijo que se emocionó mucho cuando vio. Roberto Dino. Roberto Dino, sí, sí. Que también hicimos una entrevista a Claudio Juárez. ¿Y algún grupo que haya pasado que en Buenos Aires no existía y acá empezó a existir? O sea, existía en su momento, no... Trabajó en Buenos Aires y acá empezó a resurgir de vuelta. Y unos cuantos hay. Luz Mala, Malacate, Alazán, Martín de Alazán. Y bueno, Claudito con los Nodi, que hace los Nodi también. Y otros, que no me acuerdo. Que acá explotaron, digamos. Que acá explotaron. Que, claro. Sí, que le gustó mucho a la gente. Bueno, la cumbia norteña acá gusta mucho. Pero ellos ya, la gente... Los diferentes, en la carita. Sí, o sea, sí. O sea, la gente... ¿Cómo te diste cuenta vos que decís, no, acá yo los tengo que traer? ¿O qué veía vos de la gente que...? Y vos fijate, en el auge de la cumbia villera, que fue en el 2001, 2002. Sí. 2002. Apuntarle a lo otro era como... Como bueno, un fracaso. Claro, bueno, porque a vos... Como ir a ser un fracaso. ¿En algún explico, momento ¿no? tuviste que pasar esa música? O sea, Sí, no. Yo cuando ponía música en la bailanta, sí, pasaba esa en música. En la bailanta, sí. Sí, lo pasaba eso. Porque y era pasaba, la moda, ¿no? Porque era la moda, en la bailanta, No en el local donde yo hacía el evento, no. No. Ah, está bien. Era todo cumbia retro, música local, que tenemos muy buenos artistas en esas peñas de música local. Y Chamamé, la música del litoral. La cumbia villera. Para vos, ¿qué estás de acuerdo por ir en lo que pasó? Sí, vos viste que hay fue algo como una que, moda ya, y... Comúnmente los artistas, nosotros hacemos las entrevistas, nosotros les preguntábamos, ¿viste? ¿Qué piensan sí. ellos? Dice que a partir de esa moda se terminó la cumbia retro, sería, ¿no? En Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, ¿no? Que se opacaban, o sea, que ya empezaban, ya no lo llamaban más, empezaban claro, a llamar. Claro, sí, eso sucedió. En ese, obvio que sí. ¿Vos traías grupos igual de los 90 en ese auge del 2000? Sí, sí, todo grupo. ¿Trabajaban retro. Igual? En el sindicato vial todo era grupo retro. ¿Todo era grupo retro? Todo grupo ¿Siempre retro. Fiel? Siempre fiel, Granizo Rojo, Siete Lunas,
Ya te digo, el Dove Darío quedó ahí, después de Darío Grupo Angora, Lo Diferente, Malagata, Malagata, Los Nodi, Malacate, Lumala, un montón de grupos. Y el Grupo Nobel, Nobel, Grupo el Nobel, que Nobel. se volvieron a juntar, y soy muy amigo de Pablito, de Roque, de todo. Me habían contado una anécdota, ¿no? De Claudio Escobar, ¿no? Que sería de Malacate, que él ya se había alejado de la música. Que ese, creo que empezó a manejar camiones, algo así, por lo que Sí, tengo en una entendido. estación, algo así, creo que Claro. trabajaba él. Y que una Estación persona de. le dijo que acá su música todavía no sabía. Sí, no sabía. No, no. Y todo fue por mensaje con él. Yo empecé a mandarle un Y mensaje. esa persona fuiste vos. Sí, empezaron a Ah. mandar el mensaje y bueno, nos coordinamos y después lo traje a Claudio. Y explotó. Sí, Pero lo. él vino solo, no vino con una No, banda no vino con ya. una banda de corriente, él tiene su banda en Ah, la banda en corriente. corriente. Sí, ¿Cómo suena en hiciste vivo. todo ese contacto también para conseguir la banda y todo, No, 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 supongo? eso lo tenía él. Ah, Él tenía su él se conocido ahí, arregló. sí, él se arregló Sí, con sí, eso, sí. sí, él tenía su con. Porque allá los Nodi en Corrientes muy, muy, muy escuchado. Muy escuchado. Mucho más que Malacate. Ah, En mira. Corrientes es más escuchado los Nodi que Malacate. Eso lo puede Y. decir Claudio. Claudio Sí, sabe. sí, 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 sí. sí. Me había contado que los Noddy ellos eran como los Rolling Stones, Sí, digo, de allá ahí de Corrientes. en Corrientes y El Rolling Stone cómo con rulitos. con Rulito. ¿Y cómo fue para él esa noche, no? Que él vino. ¿Cómo fue la gente acá? Y en la primera noche que él vino, yo le regalé una remera de la radio, nos hicimos amigos, ¿no? Una amistad muy, muy grande. Fuimos a comer a casa después, todo. Lo traje mil veces a Claudio. Y me regaló una remera que la tengo guardada todavía. Me quedó, ahora ya me queda chica, ya la. La De lo que remera era de de Malacate. Malacate. Y bueno, yo Malacate. le regalé una de la radio. ¿Cómo fue Quedamos él muy. cuando esa noche que él se vino a presentar después de tanto tiempo que no estaba en la música? No, sí, la gente ¿Qué te decía él lo después cuando salió adoptó, muy de...? agradecido él, al público, a todo. Y viste lo que tiene Claudio, que es muy humilde, se bajaba y contaba a Sí, la sí, gente sí. ahí hasta No lo tiene último. problema él. No, No no, no tiene tiene problema, ni problema. un tipo de problema. Sí, he compartido Y también eso con engrandece él. mucho a los artistas, que por ahí algunos no entienden eso. Pero bueno. No quiero que me nombre, pero No, ¿has visto no. algún Sí, unos artista cuantos. Sí, que, unos chao, cuantos. me voy y... Sí, que por ahí con el que te trae nomás se saca una foto y se va. Sí, me ha pasado. ¿Y te han reclamado la gente a Sí, vos? muchas veces, pero bueno, ¿Y yo qué? no, ya, eso No es ya tu no, 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 culpa. no, no es mi culpa, eso ya escapa a lo mío. Yo sí, por mí lo traigo todo el día, que se Claro, saquen todas claro. las fotos que Sí. quieran. Pero bueno, eso depende ya del artista, Depende ¿no? mucho del artista. Bueno, un año muy difícil, muy diferente, ¿no? A partir del 2020, ¿no? Que pasó esto, lo Sí, de lo de la la pandemia, pandemia. sí. Nosotros trabajamos diciembre, mediados de diciembre, hasta marzo. Que en marzo fue el último, el Chile, En Chile fue el último. lo que pudimos traer y ahí se cortó todo. Que Okay. lo hacíamos domingo un evento también y ya no lo pudimos hacer. Ah. Pero trabajamos en Sáenz Peña, nosotros gracias a la intendencia que nos dio una mano, trabajamos. Y después ya. Mediados de diciembre hasta Sí. marzo. Hasta marzo. Hasta marzo, sí. ¿Y después Hicimos cómo? dos eventos modo bar. ¿Modo va? Ahí en Modo el bar, lugar. en el mismo lugar, Sí. sin baile, sin nada, hasta que se levantó un poco por el verano y todo eso. Y trabajamos hasta marzo. Y después se volvió a cortar todo hasta ahora, que creo que después de las vacaciones de julio volvemos a arrancar. Van a arrancar. O Sí, sea, ya ahí ya se está dicho que sí, van a se dice arrancar. que se va a volver a arrancar. Y estamos Y. preparando ya todo. La costumbre, ¿no? De organizar, de todas esas cosas que en un momento ya se cortó, ¿no? ¿Cómo fue para vos eso? Y fue adaptarnos de nuevo a otras cosas, a armar otra, a buscarle la vuelta, como quien dice, a todo esto. Apuntarle a la radio, a la página en internet, Facebook, Instagram, que se encarga mi hijo de eso. Y La bueno, aplicación para el celular la también vi que aplicación, tiene, la sí, app para el la app. celular, todo. Y bueno, y todo eso tiene un costo también detrás. Y sí. Pero hace a que el cliente le guste eso y le sirva como publicidad Claro. Y también que se van adaptando a las cosas nuevas, ¿no? a las cosas nuevas que vienen, exactamente, nosotros nos tenemos que ir adaptando. A pesar que apuntamos siempre a lo que nos gusta, Claro. que el 80%, 85% es cumbia lo nuestro, y tenemos a la mañana y a la tarde música un poco más variada, pero siempre
la mayor parte es cumbia. ¿Llegaste a ir para Buenos Aires en algún momento para ver cómo era el sistema de trabajo de boliches o algo de eso? No, 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 en ningún momento, no, no, no. ¿Alguna vez se te ha pasado así por la casa Sí, no, para no, no, ver? he visto nomás en videos o no, 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 boliche no. ¿Y te habla con algunos bolicheros He así ido, de...? sí, a Buenos Aires, sí, hace, ahora unos 5 meses, por ahí que fui. Fui a acompañar a un amigo y a comprar unos vinilos también. Ah, bien, bien, Sí, bien. pero fui a acompañar a un amigo que tenía que ir a hacer unos papeles allá. Me imagino que tenés muchos conocidos también con el Sí. tema de boliche y todo Sí, eso. conocido, sí. De todas las zonas, de Corrientes, de acá del Chaco, Charatas, La Breña, toda la zona. ¿Y algún boliche que te hubiese gustado conocer en Buenos Aires? Y he escuchado mucho de Metrópolis, eso en los Metro. 90. Ah. Metrópolis, sí, unos cuantos. Escuchaban, fantástico, Fantástico. Sí, fantástico. sí. Lindo. No, no, son Muy grosos, grosos muy esos grosos, manejos. sí. Sí. Aparte de la cantidad de gente que... Claro, pero allá se maneja de otra Claro, manera. Hay no, no, siete, ocho no. grupos por noche y todo. Claro. Acá es Sí. como que viene uno. Uno, sí. Y bueno, allá sí, como si vos pasan 10 en Sí. una noche. Sí, acá cuesta mucho porque para bajar un artista al Chaco, a Sespeña, hay que armar toda una gira. Cuesta mucho. Por eso por ahí se baja el artista, se arma la gira con tiempo, se lo vende, se arregla. Y a veces se compra el artista, digamos, se compra otro que vende. ¿Acá hay un vendedor en Sas Peña o...? Y en Sespeña hay muchos, Hay pero muchos hay muchos, sí, pero vendedores, entre vendedores hay comillas. muchos, entre Claro, comillas, hay muchos. sí. En el Chaco también hay muchos, pero yo trabajo con uno de Resistencia en estos momentos y uno de Corriente. El que no hizo la gira de Malagata sería, Exactamente. allá Sí, en Corriente. Sí. Yo trabajo con esos dos. Y después hay con alguno de la zona también que trabajo, cuando tienen grupos que me interesan, y me pide la gente también, lo organizamos. ¿Alguna anécdota así del sindicato loco que haya pasado con algún artista o algo que haya pasado en una noche así? Y una, ¿Alguna pero que te acuerdes una para que reírse, sí, para para reírse, y reírse? para reírse de una que estaba armando un grupo, que no me voy a acordar qué grupo era, y uno le gritó, dale, que tengo que ir a juntar agua. ¿Juntar agua, Eso de dijo? juntar agua. Viste que acá en el norte, por ahí, el agua escasea, o sea, se junta a la madrugada o a Claro, la ah, noche. mirá, Entonces, y uno me gritó así, viste, cosas así, pero es para reírse, hermano, es claro, porque sí. pasa, sí, pasan cosas. Digo, que se haya ido para otro lado, se haya equivocado el camino y sí, eso Ah, muchas veces me pasó. Muchas veces me mintieron también que erraron el camino, pero viste que a veces claro, tarda el artista, sí. sí. Claro, me imagino que... Sí, por ahí escapa eso a nosotros, porque nosotros pactamos una hora y por ahí el artista tiene un problema, sí, Sí, puede sucede. pasar, sí, Sucede, obvio. Sí. me ha pasado un montón de veces que tenía que salir a buscarlo, o ir a, porque se le pinchó una goma, el motor no, me pasó muchas veces. Salir a buscarlo, a Claro. ayudar para que llegue. Igual vos siempre, siempre con la solución para que no pase nada, ¿no? Porque me Claro, imagino siempre los nervios, buscando. ¿no? No, los También, nervios es ¿no? hasta que no termina, ¿viste? De tocar el músico, tocar el artista y que se vaya. Y siempre cuando se iba, mandar mensaje al otro día a la mañana, llegaste bien o todo eso, ¿viste? Que no muchos lo hacen. Es Pero verdad. yo, Sí. Algunos en quieren el momento que cosa me la plata acuerdo y y nos vemos, pregunto ¿no? siempre si llegó, ¿viste? Y Si con el llegó. tema del sonido que vos me decías hoy, ¿cómo sos con eso? Y sí, trato de hacer lo mejor posible. Yo tengo mi propio sonido para hacer. Y por ahí hay grupos que traen el sonido, que escapa por ahí a mí también eso, que traen y bueno, el sonido se va, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, se complica un Es poco. como decís vos con el tema del viento, sí que Sí, el o sonido va para otro como lado. lo nuestro es al aire libre, el sindicato vial es al aire libre. Y por eso la gente concurre mucho en verano y en primavera, verano. Se llena porque la gente grande quiere estar al aire libre, no quiere Claro, estar quiere amontonado, estar cómodo, quiere sería. estar Sí. cómodo, sí. Por ahí no tener todas las comodidades, pero quiere estar cómodo, en un ambiente En una, fresco. claro, es familiar Es también. familiar, muy Sí, familiar, muy sí. familiar, Va, sí. van así. Sí, gente con chicos, con. Sí, con carritos de bebé.
Ah, puede ser que Alejandra también trabajaba en el tema de estaban las bebidas, vendiendo bebidas. Sí, Ah, ella bueno, estaba en pues la yo me acuerdo boletería con su que. bebé, ella ahí al costado, cuando el Emiliano de Santiago nació, nos llevábamos, no nos queda otra que llevar a los hijos. Naciste con un parlante en la mano, sería algo así, ¿no? Con un Exactamente, con vinilo. un vinilo en la mano. Exacto, Bueno, pero es lindo lo con que un cómo talón de nació. entrada en la Con mano. un talón de En la entrada, ¿verdad? mano. Ah, no, Es pero es así. lindo Y sí, porque ellos ven el sacrificio y hoy por hoy nos ayudan. La más grande tiene 22 años, 21 la del medio, Santiago 18, y el bebé va a cumplir 3 años recién. el. Y Pero ellos nos ayudan mucho. Claro, no, sí, Sí, después lo seguro. tengo mi cuñada también que. Y tu familia, sea tu mamá y tu Y papá, todos sí, cuando vieron no necesita el el sacrificio ahí. sacrificio tuyo Sí, que el llegó. crecimiento, Tuvieron sí, el. muy siempre detrás ahí. Pues sí, yo Cualquier soy. problemita ahí. Ah, yo soy amigo Norberto para O la entrar suegra o gratis. los viejos, ¿viste? Es así, ¿eh? Yo soy amigo Norberto para entrar gratis diciéndome, ¿eh? Sí, no, sí. Te habrá pasado, Sí, me pasó ¿no? muchas veces, sí. Fui amigo del que armaba radio de acá, que trabajaba en un cable. Me hice muy amigo, que hasta hoy soy amigo, auspicia en mi radio, Ah, auspicia en mira. la Sabrosita. Un amigo de toda la vida, y bueno, él me preparó mi primer transmisor, o sea, el transmisor de la Sabrosita me lo preparó él. Me lo armó con la antena, con todo, y así salí. Después me compré la potencia, vendí ese transmisor armado, que fue casero. Me compré dos potencias, M31, el excitador, procesador estéreo, y así. ¿A dónde Consola. abarca el dial de acá Y de Bueno, obviamente que acá. ahora con internet es llegando a Sí, todos lados, a todos pero con lados, la pero de antena. acá a Machagay se escucha, 60 kilómetros a la redonda, fácil, hay mucha. Yo para el otro lado tengo una 98.1 que está en Campo Largo, que está Mira. acá a 40 kilómetros, 45 kilómetros. Ahí me choca esa FM, ¿viste? Pero yo cubro bien esas peñas. Claro. Ángela también vino, también, ¿no? Para acá. Sí, ¿Karina Ángela, vino? sí, ¿Karina Ángela. anduvo también por acá? Sí, Karina sí, pero yo a Karina no la alcancé a llevar, Ah, mira. A Ángela sí la llevé. Sí, vi Sí, que. un domingo fue, me acuerdo. ¿Cómo fue el? Sí, bien, bien, Ángela, no bajó ningún problema. Una producción total. De bueno, ¿y acá hay algún canal así local Sí, de? acá hay dos canales, Multimedio Chaco y pues Cablevisión. ¿Y algún programa No, 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 no tropical? hay programas. ¿No? No, programas, no, 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 hay noticiero, sí, en los dos Pero ¿por canales. qué no hay programas tropicales? Porque no se organiza, no, 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 no hay un. ¿Nunca te ofrecieron para hacer por un programa de la Sí, sí, Sabrosita, por sí, ejemplo? sí. No, 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 no me ofrecieron para hacer, me ofrecieron para hacer, sí, un programa de música, de cumbia. Sí que me ¿Y gustaría hacerlo en su momento, me gustaría hacerlo. en el momento que te ofrecieron, qué No, no se elegiste? dio, no, no, no Ah, no se sé. dio, no se dio. Pero me gustaría hacerlo, sí. Me encantaría. Una oportunidad en algún Claro, porque momento que uno se tiene dé. los grupos para traer cuando lo trae Ah. Después cuando vienen de al. Buenos Aires pasan por la Claro, exactamente, radio se hace o por todo la en un tele y. conjunto, una cadena. No, bueno, viste, son como si hubo cosas que van apareciendo, proyectos nuevos también, Claro, exactamente. porque televisión Sí, sí, sí. nunca hiciste. No, 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 nunca. No, No, no. solamente radio. Solamente radio. Y ¿qué expectativa tenés acá dentro de, no sé, 20 años más, una forma así? ¿Qué he pensado? Calculo que yo no sé si uno pensará qué pasará más Y yo adelante. no pienso no en tan adelante, digamos, en 20 años, no. Pero sí, en seguir creciendo con la radio. Y bueno, seguir con los eventos por el momento. Y después que sigan mis hijos, si les gusta. ¿Ve alguno ya que por ahí puede Sí, ya quedar al mando les gusta, mientras sí. cuando vos te jubilés? Sí, cuando me jubilé, no, pero hubo un fin de semana que no estuve y que lo hicieron muy bien. Ah, bien, Sí, hubo bien. un fin de semana, sí, varios. Bueno, vamos a traer unos vinilos. Vamos a traer a Bueno. la gente los vinilos que vos coleccionás. Sí, algunos se han vendrado. Contanos a ver qué valor tiene para vos estos Almendrado, vinilos. Roberto. Escuché hace poquito una anécdota que Roberto en esta etapa tenía roto el zapato acá abajo. Ah, Sí. Escuché hace poquito una anécdota de. Acá con su hermano, estos tres están de nuevo. los Ellos son, hermanos, ellos son, sí. tienen un Facebook, los tres, el hermano y. Bueno, acá, no sé si llegaste a ver la entrevista que le hicimos a Jorge, Sí, la vi, me encantó. Me lo encantó. de la Sí, la camisa, historia de vida de él me ¿no? fascinó. ¿Viste lo de la camisa que contó? Que esa se le dio Sí, Zapana, sí, 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 que sí, acá sí. dice Juan. Sí. Le puso un Ahí nombre abajo, Juan, le ahí regaló abajo. la.
¿Qué pensaba recordando el pasado ahora que el... No, me encanta el programa. No los vi a todos. El de Juárez no lo vi todavía, pero vi el de Angie. Vi un montón. El de Claudio, unos cuantos vi. Sí, me encanta el programa. Está muy bien, bien apuntado. Bueno, oh, gracias. Fue algo que... Que salió ahí. Algo que nosotros damos cuenta que faltaba. Que faltaba. Me parece que estamos dando cuenta y... Sí, lo del locutor también, ¿cómo se llamaba el locutor? Ese también, ¿Leo? Leo Luca. El Leo Luca. No, él... Me encanta la no voz. No me dejó hablar. ¿No te dejó hablar, sí? No, pero tiene historias. Sí. Impresionante. Esta es una firma muy importante. Sí. Reinaldo. Eso, este me vinieron, me regalaron. Este me regalaron, sí. Sí, ¿vino con la firma ya? Sí, vino con la firma. No, no me lo firmó. Tengo uno de Nobel que lo tengo guardadito, no sé si está ahí. Grupo este Nobel. No, pero en otro, otro. Me firmaron todo el grupo. Sí, sí, este vino ya con la firma de Reinaldo. Sí, me encanta. Ahora el muchacho que me va a mandar el primero de Sombra, que ya lo tiene, y uno de los cartageneros. ¿A todo ritmo? Sí, este decir, se llama Vibrando con Grupo Sombras, y el otro es A Todo Baile. A Todo Baile, sí. Acá tiene Golpe Norteño. Norteño, sí. También. Este es uno de los primeros vinilos que me compré. Sí. El Golpe Norteño 2. Calidad. Qué bueno. Este material a mí me encanta. El Secreto Imperial es uno de los mejores. Que lo escucho, Uno de los mejores. El segundo de este compacto salió en difusión nomás en vinilo. Después salió ya el compacto, sí. Sí, el vinilo creo que de un lado salió Darío y del otro lado el Secreto Imperial. Sí, sí, no lo que pude. Antes llamaban Los Diamantes, vos sabés. Claro, eso lo llamaban Los Diamantes. Tengo varios temas porque en un Golpe Norteño no. Clan Tropical, el volumen 3. Ajá. Ahí está el grupo Diamante. Sí, tengo varios temas. Sí, Diamante. Los diferentes. ¿No? Los diferentes, el popular Nico. Nico Bayay. Este Nico. Creo que es su hermano. Ah. Este creo que es su hermano. Baldi. Sí, Baldi. Yo lo conozco, él, el creador de la banda. De la banda, así banda que sí. Le mando un saludo grande también, que siempre está muy... Después está... Mirá, Claudio. Te lo vendo, porque me lo quiso comprar, yo lo tengo. ¿Vos lo tenés este? Sí, lo tengo. No, pero yo se lo regalé después. Se lo regalé y este me trajo un amigo también de Buenos Aires. Para mí que lo regaló y me quiere comprar el mío. ¿Vos le compraste por los rulos? Por los rulos. Por los rulos. Foto inédita. Sí, foto inédita. Bueno, este tiene una historia también, ¿sabías vos? Lo contó Jorge. Sí, la escuché. La escuché, sí. ¿Por qué? Este es un cantante santiagueño. A ver si lo viste, ¿por qué contó? Este era un cantante santiagueño, que se separa, que no alcanzó a llegar. Él se... estaba en Sombras. Estaba claro, estaba en Sombras. Se va. Y ahí... lo hace encantar a Jorge. Claro, sí, ahí entra Jorge. Sí, escuché todo. Sí. Y ahí armaron una sombra. Qué ironía, ¿no? Dice... Sí, grupo Sombra. Sí, esa sí que ironía. Los Cadi. Los Cadi. Este con... Por ahí, allá está el de cosas, ¿no? El de los Dinos. A ellos le mando un saludo a Claudio Juárez también, que... ¿Y Lía Cruzet vino un momento para acá? Sí, vino una vez en un club. Yo no la pude... No, la fui a ver, vino, sí, una vez en un club. ¿Y Gladys? ¿Gladys anduvo también para acá o no? Gladys no. Gladys no. La estaba por traer a Gladys, pero después se pasó lo de la pandemia. Ah, mira. Sí, porque hablé con Dani Pexi de Santiago del Estero. Y me dice, yo hablo con la Gladys, me dice sí, Dani Pexi. Y ya estábamos coordinando para traerlo, pero... Eso no se va a dar, se va a dar. Sí, obvio, sí, obvio, seguro. Mira. Los Dinos. Los Dinos, Roberto Dino. Después está. Es de Julio Cardoso. Julio Cardoso. Claro, de Los Chacales que era. Claro. Ahora se acá separó. Tenemos uno de los grandes creadores de grupo como. Sí, Tambo Tambo. Los Charros. Diego Mujica. Los Charros, sí, Claudio Juárez, que también hicimos la entrevista. Sí. Así que, no, terrible. Terrible la historia musical. La historia que musical hay que tiene, sí. Acá, la que tiene Argentina, ¿no? Lo del bohío. ¿Te gusta mucho la comida santa música argentina? Sí, me encanta. Línea de guitarra, lo mejor, sí. Bueno. Y a Cruzet. La movidita. A mi tío le gusta la Cruzet. Muy bien. Bueno, ¿y vino alguna vez? No, Adrián y Lodón, el gigante del norte, no. No. Me gustaría. ¿Te gustaría traerlo? Sí. Vamos a hacer. ¿Igual el contacto lo tenés o no? Sí, tengo el contacto. Sí. Teniendo los negros. Un montón de. No, muchísimos discos, muchísimos. ¿Sabés de Graizo Rojo? Vamos a ver. Qué discazo. Fascinaciones.
También hicimos al hijo de bueno, Palito. Al Palito, que sí, que ahora tiene el grupo. Ya, que el hijo quedó a cargo del grupo, sí. Rojo, así que contamos. Muy bueno. Sí, yo hablé con el hijo de él. Y lo estaba por traer, sí, estábamos coordinando. Sí, pero me había contado. Sí. Incluso con vos hablé antes. Claro, sí, sí. O vos me pasaste el número, algo así fue. Creo que se llama Gustavo, si no me acuerdo. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vos sabés que con mi hermano siempre estamos muy agradecidos, que cada vez que venimos para acá, siempre nos dan el espacio en tu programa. Cuando ustedes quieran las puertas de siempre casa, para mí acá, no, Roberto. Sí, agradecido. Vos sabés que cuando necesitas algo me avisás. Sí. Yo no tengo ningún tipo de problema. Pero bueno, lo importante acá es la amistad. Exactamente. La amistad, la confianza. Que... Y bueno, y agradecer a toda la gente del canal, el canal de ustedes, que muchas, el dedito para arriba y comente pasado, si le gusta. Ahora te van a conocer. Lo de que no te conocías de afuera de lo que es el Chaco, te van a empezar. Muchas gracias. Así que va a tener fan club en Estados Unidos, va a tener fan club en Cuba. Así, gracias a Santi por darnos una manito. Al tío Patova. Sí, que siempre hace el aguante. Sí, ahí que siempre hace el aguante cada vez que vengo. Así que bueno, así pasó Norberto Serrano, FM La Sabrosita y el Sindicato Vial, por Recordando el Pasado.